llegar es, ¿cómo sé si estoy en riesgo de poder sufrir un ACD, ser un accidente cerebrovascular? En realidad, el accidente cerebrovascular se da en ciertas personas con ciertos factores de riesgo, como por ejemplo, una persona que es hipertensa, mal controlada, tiene riesgo de sufrir ACD. Un paciente diabético, que es un paciente que maneja cifras de glucemias elevadas, tiene riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. Un paciente con alta masa de índice corporal, o sea, con un gran aumento de peso, el sedentarismo trae aparejado también posibilidades de riesgo cierto de accidentes cerebrovasculares. Pero la causa más importante en nuestro medio es la crisis hipertensiva o la hipertensión arterial. A veces patologías congénitas, como rupturas de neurismas o malformaciones arteriovenosas, pueden desembocar en un accidente cerebrovascular, sobre todo en personas de edad entre los 50, 40 y 50 años de edad. Cualquier duda, consultar el mail que se encuentra aquí en la pantalla.